Decía Isabel, a los fariseos, era uno de los tres partidos religiosos en los tiempos de Jesús: estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Y hoy también pasa lo mismo: en un mundo lleno de mentiras, milagros falsos, y las, pers las personas se van olvidando de las esencias de la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios para llevarnos a Cristo, quien a través de Él encontramos la vida eterna. Pero no lo hacemos así y terminamos leyendo esa escritura para encontrar soluciones terrenales, soluciones rápidas. Por eso siempre los judíos buscaban una señal de un libertador, como sabemos de que fueron esclavos en, en Egipto, en el que pasaron en el Éxodo, mucho, todo, esa, todo ese capítulo, el Éxodo y mucho más, ellos siempre fueron esclavos. Incluso en el tiempo de Jesús los oprimía el imperio romano. Por eso siempre buscaba un libertador. Y para ellos Jesús no era el libertador que ellos estaban buscando. Ellos seguían buscando señales. Por eso se acercaron a Cristo. Pero no se daban cuenta que el que hacía las señales estaba con ellos. Podemos caer nosotros también en eso. Por eso Cristo le dijo: Ustedes no quieren ver. Dice que ven, pero están ciegos. Ojalá estuvieran ciegos para que pudieran ver. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Ellos querían ver para creer. Y como decía Isabel, y aquí está en el mensaje: Nosotros necesitamos creer para poder ver. Si no creemos, no vamos a ver lo que el Señor tiene en su palabra. No, no, no pierda el tiempo en buscar señales, porque las señales solo siguen a los que creen. Las señales solo te van a seguir si tú crees. Por eso, cuando los fariseos y los saduceos se acercaron a Cristo, su intención era mala. Ellos dicen: Señor, muestran una señal. Pero el Señor, como sabemos, lee los corazones. Él es el corazón cuando pedimos algo con humildad o cuando pedimos algo nomás para probar a Dios, nomás para a ver qué puede hacer por mí. Por eso Él dice en Juan 5, 39, 40, Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir para tener esa vida. Muchos leemos la palabra de Dios, incluso las personas que están en contra del cristianismo son los que han leído la palabra de Dios más que nosotros. Y no lo hacen para encontrarse con Cristo, lo hacen para encontrar errores y estar siempre en debate con los cristianos. Pero usted tiene que leer la escritura para encontrarse con Cristo. Las escrituras no le dan la vida eterna, lo llevan a quien da la vida eterna, que es Cristo. Por eso hasta el día de hoy las personas no quieren un compromiso. No quieren un compromiso. Pueden vivir en la quietud, oh, sí hay que ser buena, hay que hacer las cosas, hay que ofrendar, hay que ser smart, Pero no quieren un compromiso con Cristo. Por eso cuando Cristo le dijo al hombre rico, hey, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ese hombre obedecía la ley. Obedecía a la ley desde niño. Pero él no quiso un compromiso con Cristo. Y prefirió alejarse. Y la palabra dice que se fue triste. Por eso cuando Dios sabe, cuando nosotros buscamos en la palabra encontrarnos con Cristo, o para nuestro propio beneficio. Miren, cuando las personas ofrendan, en la Biblia dice, ¿no? Abriré las puertas de los cielos. Y es verdad. Entonces las personas llegan, dan lo que les sobra y se paran a esperar la ofrenda de los cielos. A ellos no le importa a Dios, no le importa a Cristo. A ellos le importa solo su propio beneficio. Que Dios me responda, que Dios me dé porque yo ya di. Y el cristianismo no es así. Usted da porque Dios ya le dio a usted. Todo lo que usted es porque Dios ya lo hizo con usted. Dios ya lo ayudó a usted. Usted tiene porque Dios lo ha ayudado. Incluso Dios no está esperando a que usted dé para abrir las puertas de los cielos. Dios ya abrió las puertas de los cielos antes que usted diera. Pero nosotros no lo vemos. Y cuando venimos con un corazón malvado, queremos dar y esperamos, como ellos, que no den. El otro problema está en, en las iglesias. La iglesia muchas veces nos vamos convirtiendo en iglesia, o espero que nunca aquí, en hacer milagros. Y entre más milagro haga una iglesia, más, más ah, miembros llegan, ¿verdad? Porque la gente dice, en esa iglesia hacen muchos milagros. Yo quiero ir a esa iglesia porque el pastor está ungido y él toca a alguien y ¡pum! sana. Y yo lo creo que pueden sanar. Y yo lo creo que un pastor, usted puede orar por alguien y lo puede sanar. Pero la esencia del cristianismo no está en el milagro, está en Cristo. Porque usted solo puede ir a una iglesia por los milagros y nunca quiso una relación, unirse a Cristo, caminar con Él y morir usted para que Cristo sea visto en usted mismo. Por eso el Señor le dijo: Yo ya no le daré más señales que la de Jonás. Porque Jonás tuvo tres noches en el pez, el Señor tuvo tres noches en el sepulcro. O sea, no, usted no ha entendido que yo voy a resucitar. Incluso nosotros ya sabemos que Cristo ha resucitado. Ustedes ya no necesitan más señales. Ustedes necesitan caer que Cristo resucitó, porque ustedes van a resucitar con Cristo. Nosotros vamos a resucitar con Cristo. Esa es la señal más grande. Y no es que Cristo no quiera hacer milagros en su vida o no quiera ayudarnos. Mire, si usted lee Mateo 15, 30, un capítulo antes, dice: Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciego, lisiado, mudos y muchos enfermos, más, y los pusieron a los pies de Cristo, y él los sanó. Cristo está aquí. Una multitud, una multitud, bastante gente la acaba de sanar, camina unos kilómetros para acá y se encuentra un fariseo y un saduceo. Ah, no, un milagro de los cielos. Ellos, no, ellos ya vieron eso. Ellos ya se dieron cuenta que Cristo había sanado, pero no le importaba. Porque ellos en verdad no pedían milagros, solo pedían uh, poner a prueba a Cristo. Y muchos de nosotros, no nos importa a veces, nunca hemos visto lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y seguimos hasta hoy en día pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y no somos agradecidos por lo que Él ya hizo uh, con nosotros. Muchos de nosotros queremos milagros. Todos queremos milagro. Y está bien, y hay que orar por eso. Pero el milagro más grande eres tú. El milagro más grande es usted. Si usted investiga la ciencia de la humanidad, cómo somos, nuestra formación es tu ADN, es el único, es único. Eres un milagro porque estás vivo. Porque tampoco deberíamos estar aquí. O ustedes, yo le hago sinceramente, ahorita voy conmigo. Pero ustedes creen que son mejores que sus hermanos. Ustedes creen que son mejores que los que no están en la iglesia. La gente me dice, oh, William, tú eres mejor que tu hermano. Y yo, wow, oh, wow, oh, wow, oh, yo no soy mejor que ellos. No hay nada bueno en mí. No, pero tú vas a la iglesia. Ah, eso es otra cosa. Pero yo no soy mejor que mis hermanos. Hasta donde yo he llegado, ¿por qué llegué? ¿Porque soy mejor que ellos o porque Cristo es bueno conmigo? ¿Cuál es la diferencia? Porque Cristo es bueno conmigo, porque Él puso su mirada en mí. No fue porque yo soy mejor que mis hermanos o que soy mejor que ustedes. Ustedes están aquí porque no, no porque ustedes, bueno, yo siempre he hecho las cosas bien y Dios ha visto algo bueno y aparte estoy en una universidad y ha visto algo importante en mí. Y ustedes están aquí porque Dios es bueno con ustedes, Dios es bueno conmigo. No deberíamos estar aquí. No deberíamos estar aquí, literalmente nadie debería estar aquí, somos pecadores. Porque Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestros miedos, Él conoce nuestras traumas, Él conoce nuestros malos pensamientos, Él conoce nuestro pecado más interno que no lo confesamos a nadie. ¿Deberíamos estar aquí? No, ¿verdad? Pero por su gracia que nos ha entregado, estamos aquí. Por eso cuando damos algo a Dios, no le damos, dame, dame, no, porque yo no merezco estar aquí, pero tú me has traído. Por eso a veces muchas veces, ahora, cuando ya estamos aquí, pasa algo. No nos sentimos dignos de estar aquí, que también es otro problema. No nos sentimos dignos, ¿por qué? No soy digno de estar en la iglesia por lo que acabo de decir. Pero le vuelvo a repetir: a usted Dios nunca lo llamó porque usted es digno. Dios lo llamó porque Dios es digno de llamarte a usted. Dios nunca te llamó porque usted es bueno. Dios lo llamó porque Dios es bueno. Es su obra, no es mi obra, no es nuestra obra. Es la obra de Dios. Por eso el Señor dice, yo nunca te llamé porque eres bueno. Yo nunca te llamé porque eres santo. Yo nunca te llamé porque eres justo. Yo te llamé porque yo te amo por eso estamos aquí y entonces cuando yo entiendo todo eso que hago yo ya no espero Ábreme, no, 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 te entendí dime, dime Señor dime qué debo hacer para ti porque fui rescatado del infierno y tú me trajiste de allá cuando no lo merezco incluso cuando estoy aquí todavía cometo errores pero tú me amas para llevarme a ser mejor cada día es la obra de Dios y cuando venimos a Él y cuando servimos a la iglesia y cada cosa que hacemos es nuestra obra no, es la obra de Dios y lo que hacemos no es por lo que me vaya a dar, no es el milagro que vaya a hacer mis hermanos, no es, el, es lo que ya hizo. Y estoy tan consciente que lo ha hecho y tengo tanta fe que incluso yo ya le sirvo por lo que va a hacer. Cuando usted viene a la iglesia, usted ya no tiene, Ay, es que tendré dinero algún día, ¿no? no yo voy a tener porque me dice que es el, mi Padre es el dueño del oro y la plata. Yo no me tengo que estar preocupando tanto por eso. Porque mi padre es el dueño del oro y la plata. Y si yo estoy con él, mira, siempre decimos, ponga a Dios primero. No, Dios es, su, es, un, es el centro de todo y todo gira alrededor de Dios. Y cuando yo vengo a Dios, entonces todo lo que está alrededor me pertenece a mí también. Porque si el padre me puso en el Hijo, lo que es del Hijo es mío también. Pero para eso yo debo creer que estoy en el Hijo y vivir para el Hijo. Porque de esa manera yo tengo todo lo que es del Hijo también. Por eso Pablo, por más que se sentía un hombre honorable, por eso él siempre decía, no, yo soy hebreo, yo soy fariseo, me, me circuncidé a los octavo días, celoso a la ley, fariseo. Pero el momento que va para Damasco y se topa con Cristo, se da cuenta que no es nada. Porque él creía ganarse todo por su propia obra. Y todo lo que tenemos es por la obra que Cristo hizo en la cruz. No es nuestra obra. Por eso él no escribe en Romano 3, 22, 23, y dice: Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de los pecados, al cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. Él justifica a los que tienen fe en Jesús. Usted puede caminar hincado 10 kilómetros y pelarse toda la rodilla y puede hacer todos los sacrificios que quiere. Pero si usted no cree en Jesús, de nada le sirvió. Porque como decía al principio, la palabra de Dios te guía a Cristo para que Cristo te lleve a la vida eterna. Mira, hermano, solo hay un camino. ¿Y quién es? Cristo. Solo hay un árbol de vida y es Cristo. Solo hay una verdad. Por ahí dice, yo tengo la verdad y todos pelean por la verdad y solo hay una verdad y es Cristo. Solo hay un cordero sin mancha y es Cristo. Solo hay una resurrección y es Cristo. Solo hay un Dios y es Cristo. Todo está en Cristo. Por eso para ver usted necesita creer. Y para creer necesita fe. Y la fe es que yo vivo por algo que no veo. Pero lo creo. Yo sé que el Señor me va a resucitar cuando yo muera y yo voy a vivir con eso enfrente. Yo voy a estar enfocado que voy a resucitar. Yo voy a estar enfocado que el Señor va a alcanzar a mis hermanos. Yo voy a estar enfocado que alcanzaré grandes cosas en el nombre del Señor. Eso es fe. Que yo ya vivo como si estuviera ya. Y cuando usted... Cuando usted realmente cree, va a haber cosas más allá que usted nos imagina. Cuando estaba en la reunión con el pastor, algo dijo el pastor de haberse encontrado con Cristo. Y dije, sí es cierto, porque nuestros pensamientos a veces están de una forma, de una forma basado en nuestras heridas, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestro pasado. Y Cristo llega y pum, y te cambia todo. Y dices, así, wow. Y donde odiabas, ahora quieres llevar perdón. Porque has entendido el perdón que te ha otorgado Dios a ti. Donde tenías envidia, no, 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 yo no debo envidiar. Donde conscientemente decías: Yo soy un fracaso. Y dices, wow, lo grande que puedo hacer en el nombre del Señor. Y ahí es cuando empieza a cambiar mismo Dios en su mente. Y mucho más cuando lee su palabra. Él te lleva a Dios y, Dios dice, y tú dices, wow, esto es todo lo que tú piensas de mí, Señor. Y ahí todo cambia. Por eso. Cuando Moisés le dijo, Señor, quiero ver tu gloria, Dios no le mostró porque él moriría en ese entonces. Pero muchos antes, en la transfiguración de Cristo, ahí estaba Moisés viendo la gloria de Dios, transformada. Él no pudo llegar a Dios, pero Dios tuvo que llegar a él. Por eso, cuando los apóstoles se encontraron con Cristo, ellos jamás volvieron a orar por cosas que nosotros oramos. Ellos solo oraban por hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice: Yo considero como estiércol todo lo que era antes por haber encontrado con Cristo. En otras palabras, él entendió que Cristo era todo. Y realmente eso puede hacer en cada vida, en la vida de cada uno de ustedes, cuando ustedes realmente se encuentren con Cristo y desean vivir para Él. Que Dios los bendiga.